Perfecto, muchachos, vamos a continuar con nuestra aventura con Limbo. Y nada, perdonen que en el anterior episodio como que hubo un problema ahí con el sonido de mi voz, pero creo que ya lo tengo solucionado. Vamos a ver si sí, si no, o si tal vez. Que creería yo que sí. Perfecto. Seguimos, mucharejos. Vamos a ver qué acontece en este lugar, en esta amplia llanura llena de lluvia. Y a ver. Triquiti. Mierda. Ahí puede que lo haya hecho mal yo. Efectivamente lo hice mal yo. Así que no nos preocupemos, no nos alarmemos, no nos estresemos. Y sigamos hacia adelante. Hacia donde toca, hacia adelante. En un segundo voy a hacer una pequeña pausa y ya veré. Ya, uy. Bien. Vamos por esta zona. Que intento hacer todo lo que esté en mis manos para que ustedes vean el video a mucha mejor calidad y a más fotogramas por segundo, para que sea ágil la cosa, se sienta ágil, por decirlo de alguna manera. Algo me dice que si toco eso me voy a rostizar, así que vamos a evitarlo. Mierda. No lo puedo evitar. Perfecto. A ver. ¡Ah! Perfecto. Vamos a contar, muchachos. ¿Ustedes dirán contar? Claro, contar. 1, 2, 3, 4. Listo, muchachos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. ¡Hup! 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 ¡Oh! Perfecto. Se dañó por completo, eso parece. Y ahora que la niña llora, ahora podemos tener una cuerda para pasar al otro lado. Bien, 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 bien. Esperemos no morir aquí tontamente. Y ahora ¡hup! Saltamos a la cuerda y a la plataforma. Perfecto, muchachos. Y ahora toca volvernos y hacer exactamente lo mismo, pero más fácil aún. No duele la cabeza, muchachos. ¿Será que me va a morir? Dejarán de tener videos para TELLEZ090 y yo les diré no, que soy inmortal. Pues eso creo. Bien. Continuamos, no nos pausamos, seguimos avanzando. ¡Y! ¡Hijo de madre! Perfecto, tengo ganas como de dulce, muchachos. Ustedes dirán dulce si es que cuando uno almuerza. Bueno, yo particularmente me dan como ganitas de dulce. Lo que suelo hacer es comprar un heladillo. Un heladillo. Perfecto. Tengo la impresión de que si voy para acá, no sé, que de pronto había por ahí un easter egg o alguna cosa, pero parece ser que no. Oh, ok. Efectivamente tengo que pasar a esa parte, pero necesito más impulso. ¿O no? ¡Huh! Y ¡huh! ¡Oh! Perfecto, muchachos. Ustedes dirán, pero ¿cómo lo descubriste? Es que eres un maldito genio. Les diré, sí, lo soy. Me gustaría negarlo, pero... Ay, uy, por un momento pensé que me iba a morir ahí, tontamente. Y lo de un genio iba a quedar... ¡Ah! Vamos a ver si para este lado hay algo interesante. Gusano. Ah, los gusanos me lo pelan un montón. Sobre todo eso es porque controlan mentes. Bien, tengo que llegar hasta acá. De aquí, supone que el gusano ahora quede la vuelta y podamos retornar por el camino que venimos. Así que vamos a ponerlo a prueba. A ver qué sucede, con qué nos encontramos. Bien. Fuimos poseídos, vamos a correr rápidamente. Ustedes dirán, ¿qué posibilidades hay de que un gusano te controle la mente? Yo les diré, pues es que es el Insight, por lo menos, que es el juego que le precede a este. Es algo así como una sátira, bueno, como una crítica social. Entonces puede ser que aquí también quisieran mostrar de alguna manera que el gusano es como esas ideas que nos meten en la cabeza, ¿no? Medios de comunicación, gente, gobierno. Puede que esté en lo cierto, puede que esté equivocado y que realmente solo sea un gusano sin más, sin ningún tipo de sentido aparente, y yo esté aquí inventando tonterías, que también podría ser. Pero pues... derecho a la libre expresión. Bueno, si existiera algo así. Perfecto. Y... ¡hop! A ver, pero ¿cuándo me podré quitar esto? Por Dios. ¡Vaya! Ok, al parecer tenía que hacerlo con más moderación para evitar ser... cortado. Genio, no genio. Que tengo que usar la caja para saltar la cuchilla. Llámame loco. ¡Oh! Perfecto. Y aquí nos podemos deshacer del gusano. Oh, gracias Dios. Gracias al cielo. Ay, pues este mare. Qué lindura. ¿Será que por aquí hay algo? No. Perfecto, muchachos. Lo tenemos. Ahora pausamos esto. No se puede. Perfecto. Bueno, supongo que no tenemos que volver a acercarnos allá. Empieza a tornarse complicadelle. Hacia abajo, 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 hacia abajo. ¡Oh, por Dios! ¡Al fin! A ver, ¿ahora qué hay que hacer con esto? Y soltamos. Y vamos para allá. Bueno, que aquí ya toca también hacer péndulos y usar la físico-química cuántica, y te cagas, muchachos, te cagas en las bragas. Pero bueno, eso es lo bello del juego, es como... A ver, piensa un poco, hijo mío. Perfecto. Perfecto. Perfectísimo. Y adiós. Adiós, muy buenas. ¿Y esto qué coño? Mierda. Ok. Ustedes dirán, si tienes que hacer eso, yo diré, no tengo ni puta idea. No es que hagan ningún cambio importante aquí, ¿o sí? A ver, pensemos. ¿Podemos subir algo? Ah, aquí está. Efectivamente podemos subir algo, lo cual está bastante bien. Y claramente tendremos que hacerlo de empujar la cosita esta para que la caja pase derechito. Esa es mi teoría. Perfecto, la montamos acá y ahora no tendremos problema en pasarla acá. Uf. Mi día a día, muchachos. Ustedes dirán, ¿cómo así? Yo por la mañana desayuno un puzzle, de almuerzo desayuno puzzle con puré de papa, de comida desayuno puzzle con, digo, de comida desayuno puzzle, ¿sabes? A ver, hijo. No, no me lo puedo creer. Para hacer el salto tonto ahí. Oh, perfecto. Mirá, ¿por qué estás tenso? No sé, muchachos. Así tenso, que moriría tenso. Perfecto. A ver, perfecto. Ahora, ¿qué hay que hacer con eso? Oh, complicado para mí, por favor. A veces salgo con unas pendejadas. Yo también, muchachos, qué pena con ustedes. Y a veces salga yo con este tipo de pendejadas. ¿Por qué hablas así? ¿Y eso qué era? ¿Un alien? Eso era un alien, ¿no? ¿Aló? ¿Alien? Ahí hay agua. Volvemos. Uy, escuché algo caminar. Vale. Nos huimos. Y a ver qué nos encontramos acá. ¡Ah! Es un bichote. ¿Todo bien? Todo bien. Yo la verdad problemas con bichos no quiero tener. De hecho no quiero tener nada que tenga que ver con bichos. ¿Habrá que buscar acaso la forma de subirme al bicho? ¡Hijo de perra! ¡Bien, bien, 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 bien! Todavía sacó, todavía. ¡Suéltate, hijo mío! ¿Le quité una pata? Bueno, pero que tampoco, eso fue una exageración. Puede haberme soltado así como media hora si hubiera reaccionado a la primición de la tecla. La primición, nueva palabra para el... ¿Se me entienden? Perfecto, muchachos, voy a dejarlo hasta ahí. What the hell? Y a ver qué sucede en el siguiente episodio de Limbo por el TELLEZ090 a la misma hora por el mismo canal. Todos, muy buena suerte. ¿Qué? Necesito la caja para subir aquí, pero para sacar la caja necesito la caja para ponerla allí. Bueno, voy a dejarlo aquí porque si no me va a perder, muchachos, y va a seguir hasta que me den las 3 de la mañana. Así que nos vemos cuando nos veamos y chao, chao. ¿Okay? No olviden lo de chao, chao. Eso lo, nos vemos cuando nos veamos.